Leticia Chasca de Nacope, una valoración del partido primero. Buenas noches. Eh, bueno, un partido donde hemos salido con la intención de, de apretar arriba, de, de ser un equipo con las líneas juntas, intentar llevar la iniciativa en el juego. Sabemos que era un equipo muy. con mucha calidad técnica. Eh, pero bueno, yo creo que nos ha faltado eh, sin balón mucha intensidad. Eh, mucha mayor agresividad y valentía para saltar a veces a, a jugadores que, que quedaban entre líneas. ¿no? Y yo creo que eh, ha llegado el primer gol con una serie de, de errores, nos ha metido el segundo de una forma parecida, eh, ha venido la expulsión, yo, hemos intentado rehacernos en el descanso, yo creo que el equipo ha sacado el orgullo, ha intentado tener esos minutos donde... ha logrado un gol, ha tenido situaciones para, para poder empatar, pero al final se ha hecho también el partido largo, un esfuerzo muy, muy grande y, y hemos acabado pues, perdiendo de manera abultada. ¿Y cómo valoras también esa expulsión tan tempranera de Juan Juanfran? Bueno, yo la quiero dejar un poco aparte, quiero, quiero comentarla con el equipo, no, no puede suceder que Que nos quedemos con 10 jugadores en una situación tan tan dura y difícil, porque eh, íbamos perdiendo 0-2. Eh, los compañeros han tenido que doblarse en esfuerzos. Eh, hemos hecho un gran esfuerzo y ahora tenemos que recuperarnos bien para, para el partido del lunes. Cristóbal Javito, Radio Galega. El resultado es abultado, quizás excesivo. Esos buenos minutos de la segunda parte son un poco lo que se puede quedar el, el entrenador del de cara al partido de. de lunes de de liga que va a ser totalmente distinto. Yo la verdad es que sí, el partido sí que te deja te deja sacar muchísimas conclusiones, ¿no? Eh, sobre todo de de rendimiento, de carácter y y ver pues la personalidad de cada jugador y, y sí que eso te da eh, te da una guía un poquito de por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Bueno, Cristóbal después de la expulsión de Fran de Juan Fran el equipo ha tenido que doblar esfuerzos como bien comentabas ¿Crees que este sobreesfuerzo vimos que le pasaba factura a Xar un poco al final del partido? ¿Crees que puede afectar de cara al partido del lunes? No, vamos a intentar que no que no afecte, ¿no? Yo creo que también con respecto la, al último equipo también ha habido algunas eh, al último equipo que jugó en la jornada de liga ha habido también variaciones. Eh, tenemos una plantilla amplia y, y si hay alguno que va a llegar justo, pues entrará otro compañero. Pero aquí lo que te, se trata es de que tenemos que ponernos eh, rápidamente a corregir estas cosas que, que pasan. No podemos encajar tantos goles, tenemos que ser mucho más agresivos y mucho más intensos sin balón. Y, y, y esto se consigue con trabajo, con trabajo e intentando pues, pues que, que el equipo. Eh, reaccione ante ante esta ante esta bueno, hasta ante esta eh digamos encaja, de encajar goles eh, cada partido, ¿no? Yo creo que hemos de intentar ser mucho más sólidos. Eh, Cristóbal Adrián, candal de la de la cadena Ser, sí, aquí en la otra esquina. Eh, te quería preguntar precisamente sobre eso el mismo aspecto que tú hablas, ¿no? el de cajar tantos goles. Eh, hoy no tengo los datos, pero poco más de eh, cuatro o cinco ocasiones tuvo el rival y al final fueron esos cuatro goles. Pero es algo que el Depor viene acusando partido tras partido. ¿Qué tienes en tu cabeza pensado para intentar solucionar esto que es una sangría para el Depor actual? No, en primer lugar, eh, seguir. ya te digo, llevo eh, dos días apenas he podido eh, trabajar. Sí, que, y esto no quiero que sirva de excusa, ni mucho menos por el partido de hoy, eh, pero sí que analizar bien por qué están viniendo, por dónde están viniendo e intentar ponerle remedio, ¿no? Eh, ya te digo, a ver si podemos tener tiempo para poder trabajar y seguir, intentar crecer en este aspecto. Sí, hola, buenas noches. Aquí Pepe García, Radio Nacional de España. Eh, ¿El que haya jugado hoy Titón de, de inicio es de alguna manera bueno, que querías probar o que sea tu portero? No, es, es un partido oficial, aquí no estamos para hacer prueba. Es un portero que tenemos en la plantilla y hemos considerado con, con, conjuntamente con el entrenador de porteros que debía de jugar Titón y no hay ni, ninguna, ningún otro tema. Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio. ¿Por qué expulsa al árbitro a Juan Frank? Porque además está. prácticamente delante de ti que le dijo. La verdad es que no lo sé, no una vez que ha sido expulsado, ahí lógicamente espero que no se vuelva a repetir, ¿eh? Ya no sé qué la podido decir o no la podido decir, pero lo que le está claro es que el equipo no se puede quedar con 10 en eh ya ya no con un marcador de otra manera o con un, en otro tiempo, pero encima con 0-2 Yo creo que ahí hay que acabar y tenemos que acabar todos y seguir remando todos juntos, no no pueden quedarse en inferioridad del equipo. Para ti la expulsión ha sido la clave del partido. No, 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 eh, vuelvo a decir, para mí la clave es que tenemos que ser mucho más intensos y mucho más agresivos sin balón. No podemos conceder tanto al rival. y no podemos dar esas facilidades que estamos dando y con esto no, no quiero decir que sea solamente los defensas o, sino todo el equipo sin balón tenemos que ser mucho más intensos y agresivos si queremos eh, ser un equipo sólido y, y, que pueda, y que pueda competir y ganar partidos vale chicos bien